Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Virgo. Son Luna, Ascendente y Venus en este periodo para el mes de agosto. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene. Y si es así, por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son lecturas generales y no son personales. Y no le puedo estar acertando a todo el mundo. Para las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas, bienvenidos. Me pueden estar también siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos. Si la lectura le gusta, lo que van a estar oyendo, pues se pueden estar suscribiendo. Y además pueden estar haciendo una donación a través de Patreon, Soluciones Místicas, o a través de cualquiera de los links de mis cuentas que están en el detalle del canal. Si te quieres comunicar conmigo, pues lo puedes estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico, a través de un mensaje de texto. Y mis datos de contacto, los únicos, de la original, de la que muchos quieren estar imitando, pero no van a poder copiar jamás en la vida, pues lo pueden estar encontrando aquí en este canal. Es la única seguridad que les doy para que se puedan estar comunicando conmigo directamente. Aparte pues de todo esto, quiero que sepan que junto con estas lecturas les voy a estar subiendo las lecturas semanales, ¿ok? Así que pueden estar buscándolas y pendientes. Bueno, pues vamos a empezar, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, develenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, Virgo, pues lo primero que yo veo es que como caído del cielo viene para ti un gran amor, pero no solamente un gran amor, sino alguien que realmente te valore, alguien pues que de repente pues sacie todas tus necesidades de amor, de atención, de romanticismo. Y pues veo una persona que tiene que ver mucho con canciones. Es muy posible que esta persona le guste mucho la música, o es muy posible que esta persona pues se dedique a todo lo que viene siendo la cantada o la artistada, porque no, puede ser un periodista, porque no. Yo veo que Cupido te puede estar, o sea, flechando en este mes con una persona que puede estar cambiando tu vida para siempre, que te va a estar ayudando a sanar tus heridas y que te va a estar ayudando a pasar una página. Sobre todo si tú tienes pareja, es muy posible que tu pareja pues tome conciencia de realmente lo que tú vales y pues te empieces de repente pues a tratar mejor, y así sucesivamente. Habla de una persona que te pide una segunda oportunidad. Yo veo pues que te llega una bendición bastante grande, que te llega por un documento. Eso puede ser un préstamo, eso puede ser un divorcio, eso puede ser, qué sé yo, algo que tú estuvieras esperando de la ciudad. Habla aparte pues de todo esto que vas a estar haciendo algún tipo de meditación o algún tipo de ejercicio en el cual pues vas a alinear tus chakras, ¿ok? Esto puede ser Reiki, esto puede ser una persona que te dé como sanación a distancia, no lo sé. Bueno, pues aparte de todo esto, veo que tienes que cuidarte mucho con los ojos. Puedes llegar a tener una alergia, es muy posible que te vayas a dar láser, ¿oíste? O vayas a empezar a practicar como natación, porque te estoy viendo como esos lentecitos que se ponen en los ojos que solamente se utilizan para láser o para natación. Así que es muy posible que empieces con este tipo de situación. Se te va a estar saliendo el cabello, vas a tener un hecho curioso con la Santa Muerte, y es muy posible que te enteres de todo lo que viene siendo alguien que puede estar como falleciendo alrededor de ti. Tú vas a recibir una revelación, Virgo, y la vas a recibir de uno de tus ancestros, y esa persona te va a estar haciendo sentir que pues está contigo todo el tiempo, pero te va a estar dando como un mensaje para que tú no desfallezcas. Te veo que te tienes que cuidar mucho con una muela, te pueden estar doliendo los dientes, y es muy posible que vayas a estar queriéndote hacer un blanqueamiento en los dientes. Se me estaba olvidando, para las personas que cumplen años en el final ya de este mes, pues felicidades. De repente pues que todo lo que ustedes desean se les manifieste y que tengan lo que ustedes necesitan de corazón. Bueno, pues vamos a seguir entonces con la bola de cristal. Vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, develenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus para la bola de, a través de la bola de cristal, perdón. Virgo, tienes que tener cuidado porque te están espiando. Vas a tener un hecho curioso con un reptil, que puede ser pues una serpiente, ojalá que no, porque yo a esos pájaros le tengo un asco.
Yo no soy Virgo, pero esos pájaros no sé, como que no van conmigo, pero se ve como de repente, pues, un cocodrilo, un caimán o algo por el estilo, como un reptil, como algo que te va a estar como mirando fijamente, pero esto puede ser también una persona que te está espiando, que pues de repente no quiere que tú seas feliz, así que tienes que tener mucho cuidado con el mal de ojo. Te llega una persona de fuera, de lejos, vas a tener mucho que ver con todo lo que viene siendo algo relacionado con una persona que utiliza un sombrero. Cuando vienes a ver, te toca un judío, porque ellos, no sé, de todas las culturas, pues ese es el sombrero que estoy viendo como más parecido. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de las puntas de cuarzo. Habla de que hay una persona que está pensando mucho en ti. Habla de que te viene una bendición caída del cielo que te va a estar cambiando tu vida para siempre. Bueno, pues seguimos adelante con el abrecaminos. Vamos a ver. Tú vas a tener un hecho curioso con querer pintar tu casa, Virgo, me lo acaban de revelar. O de querer poner como cosas de muchos colores en tu casa. Cojines, cortinas, cambiarle el tapiz a los muebles. No lo sé, como que te vas a estar sintiendo así. Vamos a ver, yo abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino. Abre todo lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, pues entonces seguimos adelante con los dijes. Por favor, devélenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Bueno, Virgo, pues mira lo que te sale. Te sale este círculo que pues para mí habla de una alianza de matrimonio, ¿ok? Mira que te está saliendo este avión, qué cosa tan bella. No puedo con estos dijes. Definitivamente pues habla de viaje, ¿ok? Yo creo que te llega una persona que va a ser un rey o una reina, que te va a estar como cambiando tu vida. Mira la coronita azul. Yo creo que tú vas a viajar. Bueno, recuérdate que te salió el avioncito, pero mira lo que te sale, palmeras, y te sale también pues el flamingo. Yo creo que tú vas a estar viajando, ¿ok? Así que súper bien, y te está saliendo pues la cherry del casino, que definitivamente pues habla de que vas a estar en todo lo que viene siendo pues las posibilidades de ganarte un gran premio de azar y un bastoncito de dulce, que definitivamente pues habla de cosas dulces que vienen para ti. Pues vamos a seguir entonces adelante con las cartas. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot renacentista para mis adorados Virgo. Vamos a ver, Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Corte de tus cartas. Habla de que muchas personas se van de tu vida, pero muchas personas vienen a cambiarlo todo, ¿ok? Eso significa que vas a conocer personas que van a estar dando un cambio radical en tu vida, ¿ok? Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de este maravilloso tarot, que lo amo, me encanta. El sol sale para ti, te llegan personas que van a iluminar tu mente, que van a iluminar tu vida. Y definitivamente, si tú estabas esperando un papel, un documento, míralo ahí de nuevo donde viene. Te va a estar llegando algo caído del cielo. Que tú estabas esperando ese divorcio que no te salía, pues ese divorcio llega. Que estabas esperando, pues de repente, todo lo que viene siendo algo como un préstamo o lo que sea, pues eso te llega. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Corte de tus cartas, tienes que tener bastante cuidado. Hay muchas personas que están pendientes a ti. ¿Tú te acuerdas que te dije que te salían unos ojos de reptil en la bola de cristal? Aquí lo estoy viendo, mi amor. Demasiados ojos encima de ti. Hay que sacudirse, Virgo. No puedes permitir que el mal de ojo pues te llegue, ¿ok? Esto te puede estar atrasando planes económicos, pero tú vas a brillar en este periodo, mi amor, y vas a firmar unos documentos que tienes que firmar y te sale pues un dinero, ¿ok? Así que debes de tener un poquito de cuidado simplemente con el mal de ojo. La gente siempre metiéndose en lo que no le importa. A una rabia con las personas que siempre andan pendientes de la vida de los demás, pero ellos hacen de su vida lo que quieren y nadie sabe nada de su vida. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Rider. Pues definitivamente vas a tener una oportunidad de oro de brillar. Te llega un amor, una persona del elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro, que te va a estar dando una felicidad anhelada. Como caído del cielo te llega esa persona, Virgo. Alguien que te va a estar sanando tus heridas. Mucho, pero mucho cuidado con cerrarte al amor. Aquí te veo en una situación no muy positiva. Habla de que hay alguien que te puede estar ayudando a todo lo que viene siendo. Les pido disculpas, estoy oyendo como un ruido. Yo creo que uno de los camiones que llegaron
de un delivery que pues pedí, pues alguien tiene como un radio como bastante alto. Yo me imagino que ustedes tienen que estar oyendo eso, porque aunque yo tengo mi aire prendido, pero me imagino que eso se tiene que estar oyendo por aquí si yo lo estoy oyendo. Bueno, en dado caso de que no, pues ni modo. Bueno, el caso es que yo estoy viendo que ustedes pueden estar negándose a la oportunidad de volver a ser feliz, ¿ok? Con una persona que realmente te puede estar queriendo como pedir otra oportunidad. Te veo, pues, aparte de todo esto, que tú te puedes estar perdiendo la oportunidad de ser feliz por recordarte de tus traumas del pasado, y eso no lo vamos a permitir, Virgo. Pero ¿cómo es posible que tú todavía estés traumado o traumado por el cara de chancleta? Hola, rata de alcantarilla. No, señor, mi amor. Usted tiene que brillar, usted tiene que ser feliz. No se permita eso para nada. Pues vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Definitivamente, pues, tus traumas te pueden estar dilatando la abundancia, pero la abundancia como quiera va a estar llegando a ti. Si tú tenías algunas trabas que de repente pues lo económico no se te daba, o un papel que estabas esperando, eso viene para ti, mi amor. Tienes que estar haciendo limpieza, sí, mira, para que el dinero pues se multiplique como yo veo que va a estar siendo multiplicado. El problema es que traen muchas envidias, Virgo, y pues tú sabes cómo es la gente, así que por eso hay que vivirse limpiando. Porque yo creo que no ha nacido en la vida la persona que no tenga enemigos. Así que pues tienes que estar limpiándote y purificándote. Vamos a ver, por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus, Azura. El resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe, no forces las cosas para que sucedan. Serena, soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará del cómo. Ten paciencia. Bueno, pues vamos entonces a seguir adelante. Vas a hacer una pregunta, Virgo, y la moneda te va a estar contactando, perdón, conectando, contestando con tu pregunta, porque también te puede estar contactando y te puede estar contestando tu pregunta. Vas a hacer una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí, Virgo, a lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante. El día dorado está saliendo que va a ser el 2. El día más positivo sale que va a ser el 1. El signo más compatible va a ser Leo y el menos compatible va a ser Cáncer. Los números de la suerte van a ser el 93, el 23, el 32, el 63, el 39 y el 36. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Yo espero que la lectura les haya gustado y les haya resonado. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. También pueden estar haciendo alguna donación a través de Patreon, Soluciones Místicas, o a través de PayPal o de cualquiera de mis cuentas, que los links están en el detalle del canal. Bye, bye.